recomiendo, estamos aquí en la escuela de karate Miyasato, en este caso acompañado por Juan. Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo anda, Maxi? Gracias por recibirnos. Bueno, nuevamente agradecido de darnos este espacio y un año más junto a ustedes y bueno, comenzando con muchas actividades para este año, tanto con los niños, adolescentes y bueno, con algunos proyectos nuevos. Año nuevo y ¿cuáles son los desafíos, los objetivos que buscan desde acá, desde la Escuela de Santa Fe, digo, pero a nivel lo que es, digo, nacional, desde Córdoba, lo que van desperdigando por todas las partes del país de Argentina? Bueno, después de los 60 años maravillosos que festejamos el año pasado, este nuevo año, la consigna principal de nuestro sensei Masatoshi Miyasato, el director general de la escuela, ha sido Kenko, significa salud, ¿sí? Una salud vista desde una mirada integral, la salud física, mental y espiritual. No de cuidar solamente la salud, sino prevenir para no enfermar. Y esa salud mirada de una mirada desde un punto de vista integral, digamos, no solamente la salud física, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, sino también poder transmitir esa salud hacia el resto de la sociedad y también vivir en un ámbito saludable en armonía con el medio ambiente. Recién me estabas comentando que hicieron también, los chicos se toman vacaciones en enero y un par de días de febrero, pero las capacitaciones, los cursos, por llamarlo de alguna manera, de ustedes de lo que tiene que ver con lo que después tienen que dar durante todo el año, ¿siguieron? Sí, sí. Siempre la escuela viene trabajando desde hace muchos años en capacitaciones en el verano. La escuela no cierra sus puertas. Algunos dojos, como por ejemplo el nuestro, le damos vacaciones sobre todo a los más chicos en enero, febrero. Pero la capacitación, la formación sigue. La escuela siempre, lo hemos hablado muchas veces, siempre está apuntando a una buena educación y a la formación continua de sus instructores, de quienes van a impartir y tienen la responsabilidad de impartir la enseñanza del Karate Do para formar buenos ciudadanos. ¿A partir de qué edad uno puede venir aquí a aprender lo que es todo lo que tiene que ver con el Karate Do? Bien, nosotros a partir de los 5 o 6 años, ¿sí? Ya recibimos a los chicos. En particular en nuestro dojo estamos trabajando con dos grupos, ¿sí? El grupo de niños, que es a partir de los 5 o 6 años hasta los 12, y a partir de 13 años son los chicos adolescentes, ¿sí? Que este año vamos a incorporar también estudiantes universitarios. Va a haber una promoción para los estudiantes de las universidades de acá de la zona, de Santa Fe, ya sea Universidad Nacional Litoral, UTN, así que bueno, hago la invitación que se comuniquen por las redes sociales, que siempre hemos pasado la información, o al WhatsApp, para ponerse en contacto y ver las diferentes facilidades que vamos a dar, promociones, tanto en el valor de la cuota, sabemos lo complicado que es estudiar y estar haciendo otra actividad, los gastos que tienen los estudiantes por ahí es complicado, pero bueno, por eso está apuntado, digamos, a hacer promociones económicas para los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que, bueno, yo también soy docente. Te iba a decir eso, porque sos docente universitario, también es una forma también de canalizar o de cambiar de aire aquel que está estudiando, empezando a estudiar o que está estudiando una carrera. Sí, es mostrar que la forma también que tenemos de transmitir el conocimiento dentro de la universidad también es otra forma de transmitir conocimiento a través del Karate Do. Y ahí quedaría bien plasmado, digamos, lo que es la enseñanza integral de lo que es el Karate Do de la Escuela Miyasato, que no es solamente la práctica física, como lo hemos hablado muchas veces aquí dentro del dojo, sino también que trascienda para trabajar mejor en la sociedad. Seguramente va a ayudar mucho, porque a mí me ayudó siendo estudiante la práctica del Karate Do para la concentración, todo lo que sea necesario para encarar un examen final, sobre todo para los ingresantes que tienen una nueva vida dentro de la universidad. Las prácticas como el Karate Do, que ayudan a la concentración, ayudan a la autoestima, a sentirse seguros de sí mismos, les va a dar una buena herramienta para
canalizar también todas esas tensiones que uno puede traer dentro de la universidad. Juan, ya sea para los que son chicos, para los que no son tan chicos, ¿qué días y horarios son cada uno de las clases que se están dando? Bien, para niños vamos a dar lunes y miércoles de 18 a 19, el mismo horario del año pasado, y para adolescentes y adultos, o sea, a partir de los 13 años, vamos a dar lunes y miércoles y vamos a agregar los días viernes de 19 a 20 horas. Digo, es interesante eso, digo, porque es una forma, tal vez uno relacione lo que es el karate con un arte marcial, con una especie de lucha, entre comillas, como hablando mal y pronto, y tal vez es una disciplina, si se puede llamar así, si no vos me corregís, en la cual tal vez uno se termina encontrando con uno mismo, ¿no? Sí, la verdad que es un camino de autosuperación, ¿sí? De tratar de mejorar uno mismo dentro, digamos, inmerso en un grupo de contención que es el dojo, una práctica con sus compañeros y compañeras que ayuda, digamos, a sentirse bien uno mismo para poder transmitir ese bienestar al resto de la sociedad, ¿sí? En ese sentido de una formación integral y sustentable, ¿sí? Sustentable en el sentido del cuidado de las personas, porque el karate, lo hemos dicho muchas veces, el karate se origina desde un acto de amor, digamos, de defensa hacia los demás, ¿sí? No es autodefensa, como puede ser técnicas de defensa personal, sino para proteger a otros, ¿sí? Para ayudar a otras personas, ¿sí? A ser mejores. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Hemos atravesado estos últimos tiempos varios casos de violencia que hemos visto por los medios, digamos, y el karate de la Escuela Miyasato trata de formar ciudadanos que sean amantes de la paz. Entonces, tratar también de romper con esos mitos que hay de que las artes marciales son transmiten violencia, sino todo lo contrario. Y uno lo puede ver en la práctica, vos lo podés transmitir con tu hijo, podés verlo tranquilamente y bueno, cuando quieras te vuelvo a hacer la invitación, te pones el karategi y pones a practicar. ya tenés el espacio, ya abrimos un estudiante universitario, podés venir a practicar tranquilamente. Juan, además hay algo muy lindo que lo vivimos el último diciembre del año pasado, del 2019, que digo que es ese premio, por alguna manera, que tienen los chicos, digo chicos, desde mi hijo que tenía 6 años, casi cumpliendo 7 años, y de cada vez más adolescentes, en el cual cambian el cinto, que la punta, que cambian el color, digo, son el premio, o es la frutillita del postre, de todo un año de trabajo, en el cual los chicos después, al año siguiente, como que dicen, ya tengo cinturón o celeste, o amarillo, o el color sí. Que sea, digo, es una... Y una forma también de generar sí, es una un superación incentivo, sí. Personal, ¿no? Es un incentivo grande para los chicos, siempre queriendo llegar, sobre todo con los más chiquitos, claro. ¿No? Queriendo llegar al próximo color y quiero llegar a tal o cual color de cinto. Es un incentivo grande para los chicos y la verdad que hacerlo a fin de año también tiene ese condimento extra que es pasaron de grado, pasaron de cinto en el karate, entonces también tienen ese incentivo para decir, bueno, si paso de cinto tengo que pasar de grado. Entonces también les ayuda a motivarse en la escuela, digamos, claro. En los estudios dentro del colegio donde asistan. Además hay algo importante, por ejemplo, que le pasa a mi hijo, o le pasaba tal vez cuando arrancó, que no le gusta mucho la actividad física. Que hay chicos le pasa, no le gusta correr, no le gusta hacer deporte, y esta es una especie, o es un incentivo a que hagan otra cosa, tal vez... que no tienen que estar todo el tiempo corriendo, otra forma de hacer deporte o de iniciarse en el deporte o que sea el puntapié inicial para después hacer otra actividad deportiva también, ¿no? Sí, sí, la verdad que también ayuda a el movimiento, digamos, que aprendemos a partir del Karate Do, también como activa los músculos, activa todo el organismo, nos ayuda también a mantener el espíritu, mantener el cuerpo en movimiento, mantener el cuerpo activo, ¿sí? Por ahí los chicos que dejan, por ejemplo, en enero, suspendemos las actividades en enero porque se toman vacaciones, en las vacaciones tienen ganas de practicar, tienen ganas de hacer alguna actividad física.
más allá que hagan o no movimientos de karate, también hacer otras actividades físicas que es saludable. Y ese, por eso es el objetivo de este año de Sensei, digamos, de decir la salud, digamos, por encima de todo. Juan, gracias por estos minutos. Gracias a vos nuevamente y bueno, nos encontraremos en una próxima, próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Sampai, como le dice Jero. Así que bueno, la invitación está hecha para que a partir de los 5 años, chicos, pequeños, adolescentes y no tan adolescentes, con distintas promociones que hay para los estudiantes universitarios, vengan aquí a la Escuela de Karate Do del Sensei Miyasato, para que conozcan lo que es el karate, una forma, una disciplina, una manera y una calidad de vida distinta, como en este caso, en este año que tiene que ver con la salud. Bueno, desde la Escuela de Karate Do de Miyasato, lo recomiendo.